Mira lo que acaba de bajarse Raúl del huerto, Pero está si es ahí que esto es lo que esto, si es que oliéndolo. esto es lo mejor que podía hacer en nuestras casas, o sea, Que mira, estás flipando de un porque son maceta verde, enormes, mira, son mira cuál enormes. es la mamá de todos, mira, niña. Mira qué pedazo de zanahoria nos han Mira, salido. mira las zanahorias, Mira qué niña. bonita. ¡Ay, Mira me las zanahorias, niña, mira. encanta! Mira qué zanahoria, mira, dale, mira qué zanahoria. ¡Ostras! ¡Qué pasada! Mira qué zanahoria, niña, mira. ¡Mira, Mateo, ven! Mira qué zanahoria. ¡Raúl! Esto no da tiempo de este más. Esa Pero es más bueno, chiquitilla, yo creo que con bueno. esto estamos más que Mira la contentos. zanahoria que hemos sacado del huerto. ¡Mira! ¡Mira, ven! Pero deja de pegarle a la hermano en la cabeza. ¡Mira! Nicolás, que es un, vamos, bruto, no lo siguiente. ¿Esta qué le ha pasado? Nada, que estaba así, estaba así. ¡Ay, qué graciosa! Mira, mira esa. ¡Ostras, esa Bueno, gorda! pero vamos, esta es impresionante. Sí. ¿Estás viendo? Mira una zanahoria Sí, normal. sí, 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 Y sí. mira esto, por Sí, sí, Dios. sí, sí. Increíble. Mira lo sana que se ve Me las encanta, me hojitas, ¿eh? encanta. Son tus Son, hombre, mis hijitos. hijitos, claro que sí. Hombre, a ver, Mira qué levántalas todas, que se bolla. vean por abajo cuántas hay. Es que esto es más de lo que es de cuando va. ¡Ostras! Un pasote, mira. ¡Qué guay! Os animo, aunque sea un maceto huerto chiquitito, pero bueno, tú sabes lo que es salir a tu patio, a tu terraza, coger tu lechuguita y decir, vamos a cenar Está súper guay. Los una tomates ahora tarde en aquí. verano, ¿verdad? Para Claro. aliñarlo. Estoy preparando para comer una pasta carbonara que compré, la que os enseñé que compré el otro día en Mercadona, que la quería hacer carbonara, que era como una especie de macarrón, pero completamente redondo y liso, con unas rayitas. Y ese me gusta mucho cómo queda con la salsa carbonara. Entonces os voy a enseñar cómo la hago yo, que la verdad me sale bastante rica, muy sabrosita y es realmente muy sencilla. Estoy cortando aquí champiñones frescos, que ya sabéis que yo siempre los suelo comprar así entero porque salen mucho más económicos y en un momentito pues los corto en lámina. Si hay veces que ponen de oferta los laminados, pues entonces sí me los traigo. Pero si no, es que por el precio de los laminados, casi que me traigo dos bandejitas de los enteros. Eso sí, hay que lavarlos muy, muy bien. Le quitáis el tallo, le quitáis el tallo, le quitáis la pielecita que tiene por aquí el tallo, se la quitáis, enjuagáis muy bien debajo del chorro de agua fuerte para que salga bien toda la arenilla. Y también le quitáis la pielecita de la cabeza del champiñón. Muy, muy bien. Y vais metiendo el dedito por todas las ranuritas del champiñón para que se limpie bien de la tierra. Y ya una vez limpito, pues lo enlaminamos. Tengo una sartén con un poco de aceite, os la enseño, en la que estoy sofriendo una cebolla dulce cortada, así picadita. Y ahora le vamos a añadir. Lo tenía fuego flojo, lo voy a poner ahora fuertecito, porque esto suelta mucha agua y se me viene abajo la vitro. O sea, el champiñón suelta mucha agua y se me viene abajo el fuego de la vitro. Ahí son como seis champiñones medianos, más o menos, porque a los niños no le hace mucho chiste el champiñón. Es más que nada, el champiñón no lo comemos mi marido y yo. Removemos y vamos dejando ahí que se cocine. Ahí. Le ponemos un poquito de sal y un poquito de pimienta negra, que por cierto tengo que comprar, que la voy a gastar ahora. Queda nada. Lo gustito, vamos. Ya tengo que comprar pimienta negra. Mira que estuve en Lidl ayer y no caí. Dejamos ahí que se cocine y ahora vamos a cortar unas láminas de bacon en tiritas finas y cuando esté el champiñón a medio hacer, se la vamos a poner también. Ya lo tenemos todo, cebollita, champiñones y las tiras de bacon cortadas. Son estas que compré en Mercadona. He cogido la mitad, 5 lonchas más o menos. No, Nico, no, eso no, mi vida. No le eché más sal que ya. ¿Qué tengo por aquí a Nicolás? Que él también le encanta la cocina. Bueno, pues ya una vez que tenemos esto listo, le vamos a poner
Tengo por aquí el agua ya para cocer la pasta. No, mi vida, esto no. Espérate. Mira, le vamos a echar esto. Pónselo tú, échaselo aquí así. Shh, toma. Le vamos a poner un paquete de nata para cocinar. ¿Verdad? Entero, lo escurrimos bien. Lo apretamos bien. Bueno, pues ya el toque final le he puesto nuez moscada. Le he puesto chorrito de leche también para que la salsa no quede tan, tan, tan espesa. Es más, creo que le voy a poner un pelín más de leche. Y el toque final, jolines, que se me cae la cuchara. Un huevo, lo partimos, lo echamos y removemos. Pues ya tenemos nuestra carbonara lista. Mirad, aquí parece que se ve mejor el color. Mirad qué pinta tan rica. Le he puesto por último el huevito, ¿eh? ¿Qué es lo que le da al huevo? Es lo que le da la textura así con grumitos tan rica a la carbonara. Y ya está, así es como lo hago yo siempre. Lleva mucho alimento, mucho condumio para los niños. Y luego lo servimos con queso grana padano en polvo por encimita, que merece la pena comprarlo. Vale un pelín más que el rallado normal de pasta, pero es que está riquísimo. Y por aquí tengo ya, esta es la pasta que os decía yo, ¿veis? Os la enseñé. Tengo por aquí el paquete, os lo voy a enseñar por si os interesa comprar la misma. También no sé por qué esta en concreto me gusta hacerlo con salsa carbonara. Tortiglioni, que además es un producto que viene de Italia. Y esta hay que cocerla a 11-12 minutos, porque es más durita. Entonces necesita un poquito más de tiempo para que quede al dente, que es como nos gusta a nosotros la pasta. La cocemos ahí. Le tendría que haber puesto más agua. Ahora le pondré un poquito más de agua caliente. Una hojita de laurel y un puñado de sal. Y aquí tengo esta ollita preparada porque voy a lavar muy bien las zanahorias que se bajó ayer Raúl del huerto, que con estas zanahorias, este calabacín, una cebolla y una patata, voy a hacer un puré de verdurita, que ya se me ha acabado. Y ya sabéis que a mí siempre me gusta tener puré de verdura disponible para los niños, por si hay alguna comida que no les haga gracia, lo que sea, pues les pongo su puré de verdura. Y pues hay veces que le hago unos filetitos empanados, lo que sea, y siempre ahí aprovecho y delante le meto unas cucharaditas de puré de verdura. Pues listo. Yo ya me quedo relajada de que la comida está hecha, que es lo principal. Ropa limpia, tengo que tender esa lavadora. He conseguido doblar ya. Ayer por la tarde me puse, Raúl me echó una mano y entre los dos doblamos toda la ropa porque ya había aquí una montaña gigantesca que se nos ha ido acumulando. Que como el fin de. Este fin de no, al final no nos pusimos al lío porque estuvimos con mi madre, Raúl trabajó y demás, pues entonces no me dio lugar de liarme con la ropa. Aproveché para limpiar la parte de arriba y demás. Y ya me quedo relajada con eso, la ropa y la comida, que para mí es básico para supervivir, sobrevivir. O sea, los básicos de supervivencia, ¿no? Digamos, mientras que tenemos bebés en casa que atender y estas cosas. Entonces, os cuento, por aquí tengo que va a empezar ahora a hervir las verduritas para el puré de verdura. Le he puesto un chorrito de aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal y ahora lo tapo para que se haga en menos tiempo y aprovechemos bien el calor de la vitro. Tengo las tapaderitas estas con contes de silicona, esta es que le queda justa y tengo que encajarla muy bien. Ay, para que no se me. Ay. En unos 20 minutos, 15-20 minutos estará listo. La pasta al dente ya cocida, he hecho el paquete entero que era medio kilo, seguramente sobrará porque da mucho de sí, pero no me importa, porque así tengo en un tupper en el frigo que para una guarnición para los niños o eso, alguna comida de adultos que a ellos no les guste, pues le pongo la pasta, el puré, siempre intento tener esa alternativa. Y por aquí ya tapadita la carbonara. Y ahora ya sí, pues me relajo y ya lo que me dé tiempo, eso digamos que son los básicos, arreglar el salón. Deja la lavadora de turno puesta, recogida, doblada y demás. Y lo que vayamos a comer. He aprovechado que el chico se ha dormido una siesta de media horita esta mañana. Tengo por aquí la fregona porque he aprovechado en esa media horita rápidamente.
He dejado yo, tiene la mantita de haber estado ahí durmiendo, he dejado yo el salón recogido, he quitado el polvo rápido, he recogido la zona de juego y he fregado bien el suelo con un cubo hasta arriba de agua porque estaba muy sucio del finde y demás, tenía muchas manchas. No, Nico, esto no. Me coge el pimentón de la vera, está obsesionado, que es que le gusta, vamos, chiquillo. Entonces he aprovechado mientras que él dormía para lo primero limpiar el suelo. Porque si no sé que una vez que se despierte ya ponerme a fregar el suelo es más complicado. Y ya solo me queda, le da también al suelo del baño y demás, darle un repasito al baño que está fregado, pero me gusta a diario darle un repasito al váter, porque los niños ya sabéis que cuando hacen pipí, pues lo salpican todo. Y ya está. Arriba tengo que subir, hacer las camas y quiero grabar el armario de Raulito, pero es que no veo el momento. Ay, Dios mío, a ver si cuando ya le guarde la ropita, toda la ropita que tengo ahí y demás, esta tarde en un rato, a ver cuándo puedo grabar cómo él consiguió organizar el armario de Raúl sin cajoneras ni nada y lo bien que ha quedado. Está bueno, ¿eh? A media mañana a mí siempre me gusta darle, aprovechar para darle frutita. Entonces, en esta ocasión estoy preparando zumito de naranja natural, que nos regaló mi cuñado cuando fuimos a Linares, un saco de naranjas de allí de la tierra. Y estoy haciendo aquí zumito para él y para mí. Que bueno, en el embarazo también es súper importante el aporte de frutas y demás. Y aunque es mejor siempre la fruta entera, también apetece y está muy rico en zumo. Así que bueno, pues a media mañana es cuando aprovecho yo y me preparo alguna frutita o corto una fresita o como en este caso, pues me hago un zumito de naranja natural. Mira todas las hojitas que nos caen del arbolito de la vecina. Bueno, por fin he conseguido sacar un ratillo, me subí arriba con el peque. ¡Hala! Y os voy a enseñar. Este es el armario de Raúl, ¿vale? Que le compramos para él. Ya sabéis que ellos duermen aquí, nos enseñaron al cuarto porque tengo las camas todavía sin hacer. Que subió a arreglarlo y ya lo habéis visto en otros vídeos, mono arregladito. En fin, tenemos la litera cura, ¿vale? Abajo duerme Mateo, arriba duerme Raúl. El peque todavía duerme en cuna con nosotros en la habitación, tiene 19 meses y la idea es este verano ya aprovechar y a ver si quiere pasarse a camita. Pero bueno, como os decía, este es el armario, es de IKEA. Luego os dejo por abajo el enlace si queréis, por si lo queréis ver. Es muy barato, no recuerdo si eran 80 euros o 100 euros, no recuerdo bien, pero bueno, luego os dejo el enlace. Y os lo enseño por dentro. A ver, el armario viene simplemente con esta estructura, con una baldita en medio, ¿vale? Entonces, claro, yo me veía que sin cajonera la cosa iba a estar complicada. Pero, como ya sabéis que cuando nos ponemos las mamis a darle al coco, al final siempre aparecen soluciones, pues se me ocurrió doblar parte de las cositas con el método con Mari y así me cabía perfectamente toda su ropa. Entonces, a ver, que tengo aquí al peque que me está bajando la persiana. Nico, no me bajes la persiana, que si no, no vemos. He decidido en la barra colgar. Todo esto de aquí son todas sus sudaderas. ¿Por qué? Porque abultan mucho dobladas y así colgaditas, pues no ocupan mucho. Y como nosotros ya sabéis que solemos vestir más de diario, más de sport, pues no teníamos tampoco mucha ropa de colgar. Y sin embargo, sí queríamos aprovechar la barra para quitar y dejar espacio en la zona de aquí. Que ya veis lo chiquitita que es esta, o sea, la baldita, las dos balditas estas. Entonces digo, pues se me ocurrió esto. Todas las sudaderas, que es lo que más ocupa, colgadas con sus chaquetones y chubasqueros al fondo siempre. Estas son las sudaderitas. Y de aquí para allá
pantalones, vaqueros, más pantalones así de salir, más arregladitos, estos de panita, más vaqueros. Y bueno, aquí me faltan un par de blusas, una rosita y otra de rayita muy mona que la tengo abajo para la plancha. Y esta Rebequita que se la pillé en Zara, la primaverita pasada, que me gusta mucho, que es sin botones, y se la pillé para cuando empieza a refrescar por las tardes, si salíamos el fin de algún lado y vamos arregladito, pues para ponérsela encima de la blusa. Eso es lo que tiene en la barra. Ahora, en el primer estante se me ocurrió usar los separadores estos de Ikea, que ya sabéis que son maravillosos. Uno para sus calzoncillitos. Bueno, aquí le faltan un montón, pero es que, como ya habéis visto, lo que tengo que guardar de ropa, la cesta grande que está abajo y toda la que estaba doble al lado. Pero bueno, lo pongo así, os lo enseño así. Yo lo que hago es que lo doblo así y lo meto de pie, ¿vale? En vertical. Y los calcetines igual. Ahora están así un poco desordenados porque ya os digo que faltan bastante, y entonces al quitarlo pues se caen los otros. Entonces uno para los calcetines y otro para sus calzoncillitos. Entonces muy cómodo, muy práctico. Viene, coge uno de cada y ya está. Aquí en este ladito sus pijamitas, que ahora les he puesto arriba más a mano los más finitos, y abajo tienen los más gordotes. Se me quedaba aquí un hueco, digo, pues aquí coloco todas las camisetitas de tiranta, de manguita corta y demás, que a veces, pues, si hace calor, en vez de camiseta interior de manga larga, pues le ponemos esta, o si a lo mejor tiene que jugar un partido de baloncesto, pues se pone una de manga corta. Bueno, ya no, porque ya le han dado la equipación, pero vaya, de uso así diverso. Las de verano, porque claro, yo la ropa de verano de él y de los hermanos las tengo guardadas y las saco ahora cuando empieza la calor. Pero estas se quedaron colgadas, siempre hay algunas que se me quedan del entretiempo y digo, bueno, pues las puse aquí. Y aquí le tengo puestas las cuatro camisetitas interiores que tiene de manguita larga, que ahora nada más que tiene aquí una, la otra estampa dobla. ¿Qué más? Segunda balda. Se me ocurrió las camisetitas, como ocupan un poquito dobladas, las camisetas de manga larga, que son las que está usando ahora, las normales de manguita larga de entretiempo. Abajo les he puesto las de cuello vuelto, que no las uso ahora porque aquí ya está haciendo calor. Y en este ladito que me quedaba un hueco, he doblado, tipo con el método este de KonMari, he doblado en tres partes los chalequitos, los jerseys. Bueno, jersey es sin manga, los chalecos, es que aquí también se dice estos jerseys. Y es muy cómodo porque simplemente tirando de uno, detrás están los demás, ¿vale? Entonces se me hace cómodo. Y en el cajón de abajo, los pantalones de chanda, que también le faltan aquí unos cuantos que están abajo. Y aquí están todos los pantalones cortitos, que también se me quedaron colgados de entretiempo, y su equipación de baloncesto. Nos queda este hueco, bastante grandecito para poder guardar cosas. Yo he aprovechado para meter, aunque tenía un montón, una colección de mochilitas. Pues cuando salimos de excursión, vamos, aquí tengo yo mochila para rato. Y provisionalmente pues las he guardado ahí. ¿Cuál es mi idea? Pues mi idea es a ver si encuentro una cajonerita, aunque sea de plástico, porque las de madera son muy caras, y yo para lo que lo quiero es para este huequecito, que traiga varios cajoncitos y ponerla en el hueco este de aquí. Y si no, otra idea era poner aquí, que me ponga Raúl otra baldita o una barra pequeñita, y colgar aquí los pantalones y dejar esa barra más libre pues para todas las demás cosas. Pero bueno, de momento, ay, Nicolás, ay, hijo, qué bruto, qué porrazo me ha dado. De momento, como veis, está así muy bien organizadito, cabe todo estupendamente, y ya pues él tiene toda su ropa en un único armario. Pues nada, ahora yo os dejo por abajo el enlace por si os interesa. La verdad es que es muy bonito, ocupa poquito espacio, no, creo que mide 80, no llega ni a un metro. De ancho creo que tenía 60, sí, creo que eran 60, no, perdón, 52. Bueno, todo ahora en el enlace le dais y lo veis, creo que eran 52 de ancho, pero que está bastante bien. Está la estantería que os enseñé en otro vídeo, que me había hecho mi marido, a poner las cositas así estilo Montessori a esa altura, las cosas pequeñitas y demás, para que él las tire y todas estas cosas. ¡Oye! Eso no se hace, ¿no? Venga, vamos a recogerlo. A ver cómo lo recoge. No. Yo ya me despido de este vídeo. Hoy es miércoles
Acabo de poner en Instagram tardíamente, pero bueno, es que no pensaba ni hacerme menú semanal porque esta semana está siendo un poco caótica. El fin de semana estuvimos haciendo un montón de cosas, no me di tiempo ni de sentarme a organizar el menú semanal y no pensaba hacerlo. Digo, bueno, pues voy cocinando sobre la marcha. También porque, como estoy regular con el tema de la fatiga y acabo de empezar la semana 7, ayer empecé. Y se me está intensificando bastante. Estoy notando que, como a lo mejor se me antoje algo, lo haga. Y, o sea, a ver cómo, a ver si pongo mis ideas en orden. Que no me atrevo tampoco. No me atreví a hacerme el menú porque digo, lo que se me antoja hoy, mañana me da fatiga. ¿Vale? Eso quería decir. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, de hacer las habas en cebolla que estaban antojadísimas, me las hizo mi madre y yo con las ansias. Me comí un platito por la noche, sobraron un montón y ya no era capaz de comer más habas en cebolla porque me daba fatiga. Incluso pensarlo nada más me daba fatiga y estaban exquisitas, pero siempre me pasa eso con el embarazo. Me acuerdo con Mateo, embarazada de Mateo, que me entró un antojo de un guiso que hago yo muy rico de pollo con calabacín, champiñón y demás, y lo suelo acompañar con cuscús. Bueno, pues me entró un antojazo de la leche de eso. Digo, uff, qué gana, qué gana. Bueno, pues hice un hoyón hasta arriba de pollo con carne. Yo no sé cuánto pollo gasté con las ansias de, uy, para pa congelar, para tener, para yo no sé qué. No fui capaz de comérmelo. No fui capaz de comérmelo. Lo congelé. Creo recordar que no me lo pude ni comer luego descongelado porque con el calabacín no se quedó bien la textura. Una historia, vamos. Que al final creo que lo tuve que tirar. Y me pasa eso, que se me antoja algo muchísimo, y a lo mejor como un poquito y ya me da fatiga. Entonces, estoy yendo estos días atrás, he estado yendo por días. Lo que se me va antojando, más o menos, me apañaba la comida según los ingredientes que tengo. Y en el frigo, en la despensa, digo, venga, pues hoy se me antoja esto, pues voy a poner esto. Y así. Pero bueno, al final lo he hecho. Digo, venga, me voy a arriesgar algo en el menú semanal, que por lo que sea el día que toque X cosa no me apetece, pues me como yo otra cosita y ya está. Pero por lo menos los niños y mi marido tienen planteada la comida, que es verdad que es más práctico. Entonces, os contaba, os he dejado en Instagram la foto del menú de esta semana, lo que comimos el lunes y ayer martes, y lo que pensamos comer y cenar desde hoy miércoles hasta el domingo. Aunque sea de forma tardía. Pues bueno, así podéis coger ideas y demás de comidas y cena, aunque no sea lunes, no pasa nada. Y os voy a enseñar que mirad, hoy tocaba guiso de papas con carne, como digo yo. ¿Os acordáis el lomo que compré, que dividí parte para flamenquines, parte para filete y parte para un guiso? Con el medio kilo de troceado, pues he hecho el guiso de carne con patata. Y le he puesto también un poco de menestra que me quedaba en el congelador para aprovecharla. Acaba de terminar, acabo de abrir, de presurizar. Lleva un sofrito bastante grande con unos tomatitos maduros que compré esta mañana, buenísimo, rojito, rojito. Y tiene una pinta que se me está antojando comérmelo ya, vamos, son las 12 de la mañana. Mira, ha quedado la salsita espesita. Y esto a los peques que les chiflan. Se lo comen, vamos, estupendamente. Un plato muy completo. Barato, barato. Porque además ya sabéis que me salió baratísimo el trozo de lomo. Y ya veis lo que ha dado de sí. Y nada, eso es lo que vamos a comer hoy miércoles. Bueno, pues yo ya me despido. Como os decía, me despido ya. Que tengo pendiente de hablaros en el próximo vídeo. A ver si puedo sentarme. Porque eso ya es para sentarme y contar demás. Cómo pensamos hacer con la lactancia de Nicolás y el embarazo, qué pensamientos tengo, destetarlo, no destetarlo, que siga todo eso, os quiero contar más tranquilamente por si os interesa y ya meterme más a fondo con el tema que os prometí de amamantar durante el embarazo y demás, que de todas formas os recuerdo que en Instagram también publiqué un post hace 2 o 3 días, donde os explicaba que se podía amamantar sin problemas durante el embarazo y demás. Lo tenéis también en Instagram por si queréis echarle un ojo. Pero bueno, para hablar más, mejor por aquí y extenderme un poco más. Y también os iba a contar algo más, era lo de la lactancia. ¿Cómo pensamos hacer con Nicolás? Ah, ¿y qué ideas tenemos? Porque también me han preguntado varias personas por privado, tanto en Instagram como por aquí también.
¿Qué pensábamos hacer con Nicolás? ¿Lo íbamos a meter en guardia? Ahora que yo estoy con el embarazo, que vi la primera semana, ya sabéis que son machungas. Todo eso os cuento en el próximo vídeo. Por si, bueno, si os puede dar idea, lo que sea. Un besito grande y nos vemos. Muchas gracias por estar ahí.